Unidos Podemos es el nombre de la campaña que se está llevando a cabo en Pérez Celedón, con el fin de recaudar víveres para familias de escasos recursos afectadas por el COVID-19. La organización está a cargo de la Cámara de Comercio, el Club de Leones, el Club Activo 2030 y la Municipalidad. El tema de la selección de las familias es importante, por eso el presidente del Club de Leones aclaró el asunto. Nosotros estamos haciendo lo siguiente, sabiendo que el gobierno tiene casi tres ayudas, una que viene por la Comisión de Emergencias, una que se está dando por las escuelas y viene la otra que se está anotando por internet, pero también hay una cuarta que se da por el IMAS. Entonces nosotros lo que estamos haciendo para evitar, porque la necesidad no se está viendo ahorita tan fuerte, viene una necesidad de alimentación demasiado fuerte, entonces queremos hacer un control cruzado donde vamos a llevar nombre con número de cédula para no estar repitiendo diarios en familias que algunas, perdonando aquí tengo que decirlo, se anotan la mamá, el papá y el hijo, y como no hay un control cruzado, cuando nos damos cuenta, hay una familia con tres diarios y una familia cero diarios. Siempre ha sido el reclamo de los que ayudan, de que ojalá seamos, y lo quiero ser claro, y en Canal 14 también, que en su transparencia, y nosotros como clubes, y los que estamos ahorita, siempre hemos tratado de hacer las cosas porque queremos que al final la obra que estamos haciendo sea manchada. Bueno, la intención es hacer un control de todas las listas que lleguen. Vamos a hacer un control con la municipalidad de la gente que se anotó en la cámara, la gente que estamos llevando nosotros, la gente que está llevando el Club 2030 y mucha gente que nos está dando nombres y nosotros los estamos empadronando. A partir de ahí, vamos a empezar la otra semana a hacer la distribución de diarios, ¿verdad? Entonces, por ahí iríamos tratando de resolver, entendiendo de que ahorita la necesidad ya empieza a verse, ¿verdad? Y hemos sido claros, la gente no tenga que salir, pero algunos tenemos que salir, ¿verdad? Y tenemos que hacer el trabajo. La lista es amplia y las personas serán visitadas para corroborar si necesitan la ayuda. En este momento nosotros ya vamos alcanzando cerca de las 300 familias, ¿verdad? En esa lista que tienen primera instancia. En esa lista inicial, ¿verdad? A partir de ahí vamos a ver lo que nos llegaron de víveres y adicionalmente recordar que tanto la Cámara de va a hacer una donación en efectivo por la parte del comité de sociales, ¿verdad? Y así hemos recibiendo algunas ayudas económicas que al final vamos a sumar ese dinero y lo vamos a comprar en víveres para hacer la entrega. No es que les van a dar plata tampoco. No, el dinero, es importante aclarar, ¿verdad? A nosotros sí estamos recibiendo dinero para que si tenemos tantas bolsas de azúcar, pero nos faltan 5, bueno, ahí está esa reserva y ahí vamos a comprar. Es decir, básicamente con lo que se está donando. Por eso, del cuidado. Hoy a mí me llaman, porque, bueno, ayer con esto que hoy estamos haciendo, lo importante de los medios es que nos damos a ver qué estamos haciendo y me llamaba una familia que la situación que ahora no pueden estar vendiendo. Bueno, nos ofrecieron tantos racimos de plátano, estábamos analizando qué hacíamos, ¿verdad? Bueno, los vamos a recibir y vamos a, ahorita es comida, ahorita vamos a ver si aplicamos y los metemos en los diarios. Entonces, la intención es darle ayuda a quienes necesitan. Vamos a llevar un control y por eso queremos hacer la visita. No vamos a decir que voy a poner su nombre, está bien, Carmen llegó y necesito que llevarme 10 diarios y no sabemos, no. Vamos a ir a hacer la supervisión a quién se le van a dar los diarios y saber quién tiene esa ruta y no volver a la misma casa porque hay familias cercanas que también tienen hambre. Y ese es el reclamo de siempre, en una casa tres diarios y 4 o 5 casas, una familia pobre, humilde, no tiene ni nada que comer y eso queremos pues tratar de hacerlo de la mejor manera. Esa va a ser nuestra lucha, Carmen. Pero hey, como todos somos humanos, algo se nos va a escapar y alguien nos va a reclamar. Bueno, esos que van a reclamar o van a decir que hay una injusticia, sería bueno que en el caso mío, en el caso del mismo canal, vea, a fulano tal no se le ha entregado. Es más fácil eso que ponerse a publicar en el Face, donde sea. Criticar algo que se está tratando de hacer de la mejor manera. Exactamente. Entonces, ¿qué sería lo más correcto? Y lo pediría con todo respeto. Entregado y ustedes ven una injusticia, hágalo privadamente. Ahí en el Face está el Club de Leones, calladamente vamos. Y si cometimos un error, lo vamos a corregir porque somos humanos. Pero damos el apoyo de todos, no criticar, tampoco vayan a criticar lo que les vamos a dar, es comida, es lo que podemos dar ahorita, porque las campañas tienen eso, hay gente que está dispuesta a ayudar. En las organizaciones esperan que la población se siga sumando a estas campañas, que continúa este jueves 16 de abril y los días 29 y 30 de este mismo mes, además del 1 de mayo. En TV Sur Canal nos sumamos a esta campaña, en el parqueo tenemos a varios voluntarios colaborando.